Mi relación con la música, con los primeros años en la música, tiene que ver con el hecho de siempre haber tenido una mentalidad, estoy hablando a los 10, 12 años, bastante enciclopédica. Como que memorizaba muchas cosas que pasaban en mi entorno, mucho de leer. Y evidentemente que me gustó la música, me gustó el rock siendo bastante chico. Y en el primer momento que me dediqué como a escribir, a tener un cuaderno como con pensamientos míos, tuvieron que ver con el rock directamente. Mi primer libro en que se escribieron cosas tuvo que ver con Kiss, tuvo que ver con Black Sabbath y con lo que pasaba en la radio en la década de los 70. Llegué a la música casualmente porque era muy fanático del rock a comienzos de la década de los 80, del heavy metal, y decidí hacer mi propia revista, una revista de música bastante extrema, que se llamó Insanity en el año 85. El soporte de un pasquín universitario, de una revista, me era muy cómodo y principalmente fue ese como mi primer paso, podríamos decir pseudo profesional, en la música. Fue sacar una revista en el 85, hace ya casi 27 años atrás, y compartir eso con mis amigos. Y mis amigos casualmente lo iba escogiendo a través de la música, entonces eran tan melómanos como yo. Estoy hablando entre los 15 y los 18 años. Comencé a profesionalizar en el negocio de la música, yo diría, quizás a fines de la década de los 80. Si bien tuve una revista del 85 al 87, que definitivamente era metalera, que se llama Insanity, que ahora he hecho un capítulo en el libro de Patricio Jara, El Pájaro Negro. Hay un capítulo ahí con respecto a esa revista que tuve yo, que colaboró Rolo Ramos, colaboró Alfredo Levín. Estamos hablando del 85, 86, 87. En un momento me aburrí de la música metalera, porque si bien estaba escuchando Beatles, Tears for Fears, otras cosas, pero sí me gustaba la idea de seguir publicando. Y entre el 89, sí, el 89 a 90, decido reinventar Insanity con otro nombre y hacer otro medio de comunicación. Y nació Extravaganza, como lo que se venía en los 90. Se venía Soundgarden, se venía Faith No More, se venía Nirvana. Yo ya se lo intuía porque estaba muy relacionado al rock americano. Entonces ya venían hablando de una nueva música. Y aparece un Carlos Fonseca, que le gustó la revista Extravaganza, este número uno, y me llama a hacerme cargo de las ventas en la disquería Fusión. Y yo me quedé ahí y más allá de un vendedor común y corriente, a mí me subía al piso X a escuchar los discos cuando llegaba. Entonces como que ya era un referente el 91 como para esta disquería, y me empiezo a meter en el tema, y justo Alfredo Levín se va yendo a Miami y me llama 93-94, métete en la producción, en la radio concierto. Y en el mismo momento Leo Coquín está armando un proyecto, no me acuerdo cómo se llamaba, El Cable, para Metrópolis, que se llama El Cable en ese momento, y está armando un proyecto de una especie de Match Music que se movía X. Y me dicen, pucha, tú hacías esta revista Extravaganza, vente para acá, me interesa. Y aparezco en un mismo año, que fue a comienzos del 94, en un mismo verano, aparezco en Radio Concierto y aparezco en Vía X. Entonces ya no era solamente hacer una revista por el amor a la música, sino que lo que sabía parece que ya era más serio. Y ahí ya me di cuenta, así como ya había sueldos de por medio, y fue como, ok, bienvenido al mundo real, ya no estoy ejerciendo, nunca ejercí arte, y arte me sirvió quizás como un poco para el diseño de la revista, un poco para el diseño estructurado de mi vida, pero entre el 93 y 94 ya profesionalmente estaba metido. Más allá de uno ir envejeciendo poco a poco, tener 46 años, querer tener los lujos que uno quiere tener, tener la casa propia, tener tu familia, tener tus niños, yo no quería responder a ciertas actividades que uno tiene que hacer con cierta edad. O sea, a mí me gusta la música, me gusta ir a los conciertos y me mantengo vigente. Creo con 46 años de edad que debo ser de los personajes en la música que me mantengo más vigente en la actualidad de lo que está pasando. O sea, me gusta ir a Cellar a ver una tocata de dubstep a las 2 de la mañana en la medida que pueda, que no siempre lo veo como un carrete, eso es verdad. O sea, no, que no signifique que si fui el mismo día que tocó Tears for Fears, vi la primera media hora Tears for Fears, me arranqué en el auto, vi el show de Primal Scream, y cuando la gente ya le parecía raro, a mí me te quedaba agarrar el auto y irme a la batuta porque Dorso lanzaba su disco. Y llega a las 3 de la mañana a mi casa, pero quizás con una cerveza en el cuerpo. Lo vi como que tengo que estar, como que es lo mío. Siento que lo que está pasando en la calle, lo que está pasando en el underground, lo que está pasando en el día a día, lo que está pasando en el lugar más rancio de Santiago, es lo que te mantiene vigente y es lo nuevo que se viene.
Y yo siempre, haciendo una relación con lo que fue Insanity, con lo que fue Vía X, con lo que fue La Concierto, con lo que es Radio Cero, con lo que fue Extravaganza, con lo que es Música de Color, siempre vivo como de la música de hoy. No puedo estar ausente de la música de hoy. Yo no me dedico a hablar de los 90 y de los 70 y como que lo mejor ya se hizo. Se hicieron cosas muy buenas, se siguen haciendo cosas muy buenas, y hay muchos periodistas jóvenes, hay mucha gente talentosa de 22 años que tiene mucho que entregar. Entonces, con ese speech me tengo que mantener al día. Me gusta mantenerme al día, lo disfruto. Disfruto un show de Club Fauna. Hay otros que no disfruto, hay otros que llego y me siento que soy el tata del show y que no. Y si el show no me entregó mucho, la verdad que no me da como lo mismo quien está al lado mío, no. Si el show no me entregó mucho, no me interesa, yo voy como para el contenido. Y yo creo que nadie le cuestionaba a John Peel con 60 y tantos años dónde se metía o dónde no se metía. Y cuando vienen bandas de afuera, tú te das cuenta que son puros cuarentones los que trabajan en el mundo de la música. Y ahí está la experiencia y ahí está el aporte. Y muy bien para los que tienen 19 o 25 y que funcionen. Pero no porque llegué a los 40 de repente tengo que hacer el switch y ya escoger solamente hoy a los grandes eventos de Movistar Arena y Teatro Caupolicán, no para nada. O sea, creo que tengo que mantenerme aprendiendo. Si quiero estar en la cresta de la ola, si quiero estar en lo que realmente está pasando, lo debo hacer. Y eso me mantiene vigente porque la misma gente joven siente que hay vigencia en lo que uno hace y en lo que uno dice. Dentro de las grandes bandas que no han venido a Chile, que deberían venir a Chile, siento que definitivamente es The Cure, que he tenido la oportunidad de irme a ver varios de sus shows a México. El show que dieron en Brasil en el año 96 está probablemente dentro de los mejores shows que he visto en mi vida. Me gustó mucho cuando vi Stone Roses, que es una buena banda que viene a venir. Pero dentro de la obviedad, por ejemplo, está Van Halen, que no ha venido. Es una buena banda que quería venir, que ahora están con David Lee Roth y con disco nuevo. No se me viene a la cabeza muchas, pero siento que probablemente que la más importante. Creo que igual con dos integrantes menos de Who podría ser algo por venir, aunque sea a un casino, pero que vengan. Pero yo creo que entre Van Halen, The Cure sobre todo, por sobre todo The Cure es la gran banda que falta, pero también me gusta esa idea de que las bandas que vinieron que vuelvan a venir. Ojo que hay un prejuicio muy grande en Latinoamérica de que ya vino. Y normalmente las bandas van mostrando su actualidad, van mostrando su nuevo disco. Entonces eso de como que, pero es que, bueno, Blur nunca vino, otra que falta, digo. Pero por ejemplo que dijéramos, pero no sé, pues Ozzy ya vino. Pero Ozzy podría venir cada 2 años, porque le gusta mostrar su disco nuevo, su música y acostumbrarse a que si ya vinieron, van a volver a venir. Hay gente que no va a show porque dice, pero este gallo ya vino, ya lo vi. Las bandas no son para verlo una sola vez.